Bueno, solo les traigo el resumen del arco de Tsubasa Family, que abarca los 4 capítulos de Nekomonogatari Kuro, y está ubicado después del arco de Koyomi Stone. Y este arco narra los acontecimientos en la Golden Week con Sawari Neko. Ahora sí, empecemos. Todo empieza con Araragi, que fue despertado violentamente por Tohiki. Después Araragi se pone a platicar con Tohiki sobre cómo se siente enamorarse, porque a Araragi le gusta una chica que llama H. Así que su hermana concluyó que lo que le pasaba es que estaba sexualmente reprimido, así que le recomendó comprar revistas para adultos. Además, Araragi le dijo que le gusta por sus pechos, que quiere agarrar, así que su hermana le insinuó que podía tocar los suyos, como broma. Pero Araragi sí lo agarró. Luego Araragi fue a dar un paseo en bici y se encontró con Hanegawa, que tenía una venda en la cara. Además, en la plática, Hanegawa dice que ella tiene una vida familiar complicada, así que Araragi le preguntó qué le pasó en la cara. Hanegawa le dijo por qué lo pregunta y Araragi lo dice que porque es lo que hacen los amigos. Así que dice que le dirá, pero que no se lo diga a nadie más, que era que su padre le pegaba. Araragi, al saberlo, no podía guardar el secreto, sabiendo lo que le estaba pasando a Hanegawa. Pero Hanegawa le propone que guarde el secreto y le concederá cualquier cosa. Araragi, esa propuesta lo distrajo mucho de la seriedad, pero al final decide lamerle la herida. Pero igual que pasó en Kisumonogatari, se echó para atrás y mejor solo sanó su herida con su sangre. Al volver a su casa, Araragi se puso triste al saber ver lo que le estaba pasando a Hanegawa. Después Araragi fue con Meme, pero antes le dio unas donas a Shinobu. Luego, al hablar con Meme, le preguntó que cómo estaba Hanegawa, pero no podía decir el secreto, pero terminó contándole, permitiendo algunas partes. Luego Meme asume que hay un gato maldito, porque Hanegawa enterró un gato atropellado. Así que Meme le pidió a Araragi visitar a Hanegawa en su casa, y Meme iba a ver la tumba del gato. Cuando Araragi iba a la casa de Hanegawa, se encuentra a Hanegawa como un gato, que decía que iba a liberar a Hanegawa de su estrés, pero la gata le arranca un brazo a Araragi y se va, pero se desmaya cuando iba de regreso. Después despierta con Meme, que le dice que el gato poseyó a Hanegawa, el peor de los casos, y que puede drenar energía al tocar, así que podría quitarle la inmortalidad a Araragi. Así que dijo Meme que él se iba a encargar. Después Araragi va a la casa de Hanegawa para ver cómo era, pero se asustó al ver que ella ni siquiera tenía cuarto, así que salió asustado de ahí, donde va con sus hermanas para que se le quite el susto. Luego va con Meme, pero Meme le dice que el gato le ganó en muchas batallas y dijo que el gato es muy fuerte porque parte de Hanegawa estás consciente y sus conocimientos le dan una ventaja. Luego Araragi fue a la escuela y se sentó en el lugar de Hanegawa. Como no había nadie, aprovechó para lamer el asiento de Hanegawa y aparece el gato, que le dice que eso es terrorífico. En la conversación con el gato le cuenta que lo que hace es liberar el estrés de Hanegawa, haciendo travesuras, y además la está ayudando porque cuando la enterró fue extraño, porque ella no la enterró por compasión, sino porque eso era lo lógico. Araragi intentó defender a Hanegawa diciendo que muchos saben que es correcto enterrar un gato, pero no muchos lo hacen. Al final el gato le manda un mensaje a Meme diciéndole que no se meta con ella o se muere, porque ella se estaba conteniendo en todas sus peleas. Después Araragi pasó varios días rogándole a Shinobu por la espada mata excentricidades, y al final sí le da la espada. Después habla con Meme y le cuenta que habló con los padres de Hanegawa y le contaron lo del golpe. Lo que pasó es que la golpearon porque era tan normal que él era molesta, pero era la primera vez. Luego Araragi le mandó un mensaje al gato diciéndole que estaba en problemas y el gato llegó en su auxilio. Ahí Araragi confirmó que Hanegawa tenía todo el control del gato, así que el gato ataca a Araragi, pero como se tragó la espada, el gato fue dañado, pero Araragi no se podía regenerar porque el gato tenía la maldición. Pero en eso Shinobu aparece y salva a Araragi y resuelve el problema al final. Hanegawa perdió sus recuerdos de la Golden Week y Meme le dice que la excentricidad se fusionó con Hanegawa y que ahora sería Black Hanegawa. El deseo de Hanegawa se cumplió cuando drenó la energía de sus padres, pero en ese momento surgió Black Hanegawa. Al final Araragi dice que no le gusta Hanegawa y que se enamorará de otra persona para demostrarle a Hanegawa que sí puede. Solo diré un comentario. Meme dice que la gente dice cosas no directamente. Hanegawa pedía ayuda, pero no directamente. Y también le gustaba a Araragi y no lo decía directamente. Pero Araragi no detectaba las indirectas, algo que Meme sí notó, pero no le dijo nada a Araragi. Por eso más adelante en la historia Hanegawa le confesaría su amor a Araragi, pero ya directamente. Pero lamentablemente ya tendría otra. Interesante es que la escena final hay una referencia del arco que sigue, que se llama Cangrejo Hitagi. Así que hasta entonces, adiós. ¿Eh? ¿Y cuándo te pareció?